Diócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el Pueblo de la Esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales, amigos, amigas. Continuamos hoy con nuestra reflexión sobre la Carta Pastoral Colectiva de los Obispos de Guatemala con ocasión del Año de la Fe, titulada Creí, por eso hablé, en frase de San Pablo. Hemos estado comentando la vez pasada esta primera parte, los primeros números de la carta, en los cuales pues se va diciendo cuál es el propósito de esta carta, cuál es el objetivo. Habíamos dicho que es fundamentalmente animar y formar nuestra fe para animarnos también a la evangelización. La fe que se queda nada más en un conocimiento, que se queda nada más en un acto personal o privado y que no se transmite, no es verdaderamente la fe cristiana que está llamada a comunicarse. Creí, por eso hablé, decía San Pablo, y por eso pues también hemos tomado esa frase como inspiradora de la temática de esta carta. También pues dábamos una breve mirada en la primera parte a la primera evangelización, aquel primer momento de la llegada del anuncio evangélico a nuestros países. Y continuamos ahora pues en ese camino de la evangelización. La fe católica, decimos en el número 12, tiene una historia de casi 5 siglos en nuestro país. Recordar algunas etapas de esa historia contribuye a dar consistencia a nuestra fe de hoy. La fe está hecha también de una memoria del pasado, está hecha de una vivencia del presente sobre todo y está lanzada hacia el futuro.
La fe no es nada más un conocimiento del pasado, la fe no es nada más algo individual y privado del momento presente, la fe también se lanza hacia el futuro, también tiene proyectos de futuro. Y así ha sido a lo largo de la historia. Recordamos en nuestra carta pastoral a los obispos de Guatemala cómo hubo una primera evangelización y nos remontamos entonces hacia aquel primer momento, hace 500 años. Y hay que reconocer que aquel primer momento del anuncio del Evangelio en nuestros países, en nuestra América, como también en otros lugares de África y del Asia, estuvo acompañada por la conquista. Hoy ese es un punto que, juzgado desde nuestro ángulo en hombres y mujeres del siglo XXI, pues nos cuesta trabajo comprender cómo una conquista política, una conquista militar proveniente de Europa principalmente, iba acompañada también de un anuncio de una buena noticia. Una conquista no es nunca una buena noticia, tiene también un lado oscuro, tiene violencia, tiene opresión, etc. Y al mismo tiempo que hubo violencia y opresión, explotación, ya hace 500 años, en los primeros años de la conquista, no hay que olvidar que también en aquel momento llegó el Evangelio de Jesús. Y llegó incluso oponiéndose, incluso como un correctivo a los abusos de poder que se dieron en los conquistadores. Sin embargo, si nos situamos en aquel momento de hace 500 años, la religión era un asunto público bajo la responsabilidad del Estado. Todo lo contrario de lo que se piensa hoy, ¿no? Hoy se dice, la religión es un asunto privado que tiene que ver nada más con los individuos. Hace 500 años, en aquellas circunstancias, era todo lo contrario. La religión era también un asunto de Estado. Y eso hizo que la fuerza coercitiva del Estado actuara en un marco de la primera evangelización. Hoy nos cuesta comprender ese asunto de la diferencia entre Estado o poder civil, podemos decir mejor, pues que en aquel momento era la monarquía. El nexo entre poder civil y religión que se rompió hace apenas un par de siglos con la Revolución Francesa. Antes, hace 500 años, era una cosa muy común y normal. La violencia, pues, hay que reconocer que fue real. Pero también fue real la autenticidad evangélica, el coraje misionero, el ardor de la caridad de aquellos primeros evangelizadores. Y después de aquellos primeros años de la evangelización, en los que se hicieron grandes logros aquí en nuestra diócesis de la Verapaz, nosotros podemos recordar a los dominicos con su respeto de la dignidad humana del indígena, a Fray Bartolomé de las Casas con su estrategia evangelizadora, que incluso logró que se prohibiera la entrada de los encomenderos y de los ejércitos españoles a esta zona. Fue en realidad un ejemplo de evangelización pacífica muy distinto de lo que se dio en otros tiempos. También había un gran interés en el conocimiento de la propia lengua, en la obligación que tenían los misioneros venidos de España de saber las lenguas locales para tener permiso de ejercer su ministerio en estas zonas. Hubo coraje muy grande, hubo un esfuerzo misionero y una gran caridad por llevar a aquellas personas, a los pueblos originarios de estas tierras, pues el mensaje del Evangelio. Después podemos dar un salto y fijarnos en los tres siglos de la colonia, desde el 1524 hasta el 1821. Desde el inicio de la evangelización, decimos nosotros en nuestra carta, hasta nuestros días, poco a poco encontraron aquellos pueblos originarios la fe católica que buscaban, aquella luz que buscaban desde lo profundo de su ser. Es muy interesante esta visión. En los pueblos había ya un anhelo de encontrar luz, de sentido, de vida, y lo encontraron en el Evangelio anunciado por los primeros predicadores, y eso pues pegó desde aquel primer momento, a pesar de la violencia y las dificultades.
marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de de aquellos primeros siglos hasta la independencia en 1821, se puede considerar que creció la religiosidad popular como una muestra de aquella fe que se expresaba según las maneras de ser de la gente. Surgieron las cofradías y adquirieron mucha importancia y mucha fuerza. Acordémonos que la cofradía era ya una institución que existía en España en el siglo XVI y que fue traída acá. Acá pegó también dentro de las estructuras jerárquicas de las comunidades de los pueblos originarios, aquí los pueblos mayas. Pegó la cofradía como una institución y transmitió la fe y expresó la fe en toda la religiosidad popular. También es interesante recordar, como hacemos aquí en nuestra carta, que se trabajó también por el respeto a la cultura. Es cierto que en muchos lugares se destruyeron los códices mayas y se destruyeron también las estatuas, las imágenes, las cosas que había en aquel tiempo considerado todo como idolatría. Pero también hubo intentos como el de Fray Francisco Jiménez, que conservó el Popol Vuh. Un intento muy interesante. Este libro, considerado el libro sagrado de los mayas, pues también se consideró una obra importante de la cultura por el fraile Francisco Jiménez y fue conservada. Se hicieron catecismos en los propios idiomas autóctonos en aquellos primeros siglos, y de esos siglos provienen también las construcciones, los templos, los conventos, los retablos, las pinturas, las tallas, etcétera, en todo lo cual consideramos que también hay como elementos del propio genio local. No fueron únicamente los moldes o los estilos europeos, sino también aquí. La fe cristiana, entró en la cultura y la cultura se expresó también en sus propios modos. Poco a poco, la creciente tensión en el estado, entre el Estado, entre el poder civil y la Iglesia, fue creciendo. En el siglo XVIII fue suprimida la Compañía de Jesús a nivel de la Iglesia, es decir, los jesuitas, y también fueron expulsados de nuestro país, junto con muchos otros religiosos y religiosas. Hubo un gran distanciamiento entre el Estado y de la Iglesia. Media vez ya se había dado la independencia, crecieron los poderes locales, los nuevos intereses de los criollos y peninsulares, pero ya gente que tenía muchos intereses económicos y políticos aquí y que se opuso constantemente a la Iglesia. En todos estos años no hay que olvidar que la familia fue la principal transmisora de la fe. Solo a partir de la década tercera del siglo XX hubo el resurgimiento en una segunda evangelización. Fíjese que estamos hablando en la Iglesia de una primera evangelización en América Latina por allá por el siglo XVI. Luego hablamos de la tercera década del siglo XX con una segunda evangelización, y ahí mencionamos nosotros a la obra de Mariano Rosel Arellano, un gran arzobispo, 25 años estuvo de arzobispo en Guatemala, y una persona pues que logró de nuevo la llegada de misioneros del extranjero, que estaba prohibida. También hablamos de Monseñor Rafael González Estrada, obispo auxiliar de Los Altos,
con el gran logro de la acción católica. Por esta zona de la Verapaz se conoce menos la acción católica, pero por el occidente y el centro se conoce muy bien. Fue una obra evangelizadora muy bien pensada, una obra evangelizadora en manos de los laicos que hizo llegar la palabra, el evangelio, hasta los últimos rincones de la patria. Y podemos recordar también, por ejemplo, a don Francisco Gutiérrez, catequista quiché, originario de Totonicapán, que evangelizó a pie toda la zona sur del quiché. En fin, a partir de mediados del siglo pasado, se volvió a autorizar sin restricciones la actividad pastoral de los religiosos y las religiosas. Acordémonos que pasaron casi 100 años en los que las órdenes religiosas habían sido expulsadas del país. Sin embargo, la fe se mantuvo, esa fe que está tan arraigada en los corazones de nuestra patria. Y luego, pues, ya a partir de los años 50 en adelante, se renovaron de nuevo las misiones de los franciscanos, de los capuchinos, de los Merigno Lengüehue, de los misioneros del Sagrado Corazón y del Inmaculado Corazón de María, también de los dominicos, que después de muchos años fuera volvieron a venir a esta área de la Verapaz. En Guatemala se recuerda también a Sor Cecilia Charrén, una hermana de la Caridad, que es recordada precisamente como, podríamos decir, casi una Madre Teresa de Guatemala, que en aquellos años pues se dedicó incansablemente a la caridad. Hubo también después las grandes dificultades durante los años del conflicto armado, en los cuales se dieron ambigüedades en la mente y en las acciones de algunos sacerdotes y religiosas que también se comprometieron con una lucha armada. Y hubo una persecución casi indiscriminada de parte del Estado. Pero ahí también notamos testigos de la fe. Estamos dando esta mirada al pasado para ayudarnos en la fundamentación de nuestra fe. Y recordamos al padre Hermógenes López, al padre Tulio Maruso en el Izabal, a los padres misioneros del Sagrado Corazón en el Quiché, José María, Faustino, Juan Alonso, al padre Stanley en Santiago Atitlán, a quien le llaman allá en la lengua tzutujil aplaz, es decir, el padre. Y luego también algunos laicos, Miguel Tiul, Nicolás Castro, Luis Obdulio Arroyo, etc. Todos estos personajes han sido ya presentados a Roma para que sean beatificados y primero Dios canonizados como testigos de la fe en Guatemala. Y no hemos de olvidar que, como dice el texto de la carta a los hebreos entonces, estamos rodeados de tal nube de testigos y por lo tanto librémonos de todo impedimento y del pecado que nos asedia y corramos con constancia la carrera que se nos propone. Es pues en nuestra carta pastoral de los obispos de Guatemala, en la cual damos también una mirada, aunque a vista de pájaro y muy rápida, sobre estos testigos de la fe, de la evangelización en nuestra patria, desde los principios de la primera evangelización y de una segunda evangelización. Todo esto nos hace ver también al presente. ¿Qué retos se plantean hoy a la evangelización en nuestra Guatemala? Así como en aquellos siglos anteriores, los hombres y mujeres de fe respondieron ante las circunstancias culturales e históricas, ¿nosotros qué retos tenemos? Y el primer reto que nosotros apuntamos en nuestra carta pastoral es la globalización. Como esta cultura nueva, cultura global, se pretende que sea un modo común de actuar de los seres humanos en el mundo entero. En todas las culturas, religiones, las religiones quedan un poco fuera de lugar en la globalización, que tiene un talante sobre todo económico, a veces político, pero sobre todo económico, materialista. Una cultura global centrada en la producción, en la explotación de los recursos y por lo tanto también en el consumo desmedido, pensando que eso es lo que dará felicidad y realización a las personas. El reto de la globalización tan
apoyado por los medios de comunicación social, podemos decir que es el reto principal para nosotros evangelizadores en este siglo. Esta globalización tiene dos características principales, decimos nosotros en nuestra carta pastoral. Primero, la exclusión de Dios o el secularismo. Dios y la religión van siendo dejados de lado. Y un segundo reto es que se renuncia a los valores morales y por lo tanto es también el relativismo moral. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Me mandas que cante con toda mi voz. No sé cómo cantar tu mensaje de amor. Los hombres me preguntan cuál es mi misión. Les digo, testigo soy. Por ti, mi Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor. Es fuego tu palabra que mi boca quemó. Mis labios ya son llamas y ceniza mi voz. Da miedo proclamarla, pero tú me dices, no temas, contigo estoy. Quien quiera, pues, hoy evangelizar, tiene que tomar en cuenta estas nuevas características, estas nuevas realidades que la globalización quiere imponer. Dios está fuera de la globalización. Dios ha sido superado. ¿Por qué? Porque hoy lo que importa, dicen, es la ciencia, es la técnica, es la producción, es esta mentalidad del progreso y del desarrollo humano por encima de todo para lograr un bien material en estos años de vida que cada uno puede gozar. Pero no hay espacio para Dios ni para la religión. Tampoco hay lugar, por supuesto, para los valores que vienen inscritos por Dios en la naturaleza humana. Los valores se van dejando de lado y hay, por lo tanto, también un relativismo moral. No hay normas, no hay leyes morales que deban ser acatadas y respetadas por todos y que están inscritas en el corazón y en la conciencia, como defendemos los cristianos, sino todo es relativo. Y eso es muy peligroso. Hay falta de ética y moral y hay falta de relación a Dios. Y por otra parte, también hay un fenómeno de multiplicación de ofertas religiosas que no son auténticas y que muchas veces incluso crean nuevos ídolos. De manera que estamos ante una situación nueva y diferente. La misma globalización, nos dice también el texto de nuestra carta pastoral, facilita en que el hecho de que reconozcamos la inmensa pluralidad, la inmensa diversidad de los seres humanos. La humanidad es una sola. Ahí podíamos ver también el lado positivo de la globalización. Nos hace sentirnos una familia común a todos y todas, de diferentes culturas, razas, lenguas e incluso religiones en el mundo entero. La globalización también, por la facilidad inmensa que han hecho los medios de comunicación para conocer en tiempo real, directamente, concretamente, otras culturas, pueblos, acontecimientos, etcétera, nos hace crecer en la solidaridad con el mundo entero. Nos hace salir del aislamiento al que otras épocas tenían sometida a la humanidad. Es por lo tanto también una oportunidad la globalización, es la oportunidad de la interculturalidad, se dice hoy, es decir, de aceptar la convivencia entre culturas diversas, con algunas cosas comunes. Hay más vínculos de comunión, de unidad entre los seres humanos, pero también respetando y fortaleciendo la
las diferencias culturales que son propias de la identidad de la persona. De manera que la globalización, que es un reto para la evangelización en nuestros días, tiene por una parte sus dificultades, sus amenazas, podemos decir. La amenaza de la secularización, de dejar a Dios fuera. La amenaza del relativismo ético y moral, al dejar los valores fuera y a caer nada más. Es un subjetivismo, decimos. Importa nada más lo que a mí me gusta, lo que me cae bien, lo que me hace disfrutar en el momento. Lo demás no importa. Esos son peligros de la globalización, apuntados también por una sociedad de consumo apoyada por los medios de comunicación social. Pero también la globalización tiene esta oportunidad de la interculturalidad, de abrirnos a la gran diversidad del mundo entero y al mismo tiempo de la unidad del mundo entero. Es en este mundo globalizado, globalizante, en donde tenemos que anunciar la fe. La fe en Dios único y uno. Jesucristo mismo, que vino a anunciarnos esta fe a la que nosotros nos adherimos, fue mucho más allá de las diferencias y de las situaciones culturales. Fue a los problemas y a las preguntas que surgen del corazón de todo hombre y mujer, sea cual sea el pueblo al que pertenece, sea cual sea la nación a la que pertenece. Podemos decir que Jesucristo sigue siendo una respuesta para toda la humanidad, no porque nos propone una religión que sea nada más para el occidente o que sea nada más para el centro europeo, etc. No, Jesucristo propone las respuestas a las preguntas más fundamentales del ser humano: la pregunta por la vida, la pregunta por el sentido, la pregunta por la identidad humana más profunda. Y esas preguntas las tiene todo ser humano en lo hondo de su corazón. Muchas filosofías, muchas religiones tratan de responder a esto, pero nosotros, desde nuestra fe cristiana, creemos que Jesucristo es la verdadera respuesta. Jesucristo es quien ilumina verdaderamente lo más hondo de las preguntas de todo ser humano. Y Jesús ha venido a hacer esa propuesta. ¿Qué es la fe, entonces? La fe es la respuesta humana a esa propuesta que Jesucristo nos ha hecho para una vida en unión con Él y con las otras personas. En el número 26 de nuestra carta pastoral sobre la fe, retomamos este punto que viene del Catecismo de la Iglesia Católica y que nos habla, nos habla de lo que es la fe, una definición de la fe. La repito porque es central entenderla bien. La fe es la respuesta humana a la llamada que Dios nos hace en Jesucristo para una vida en unión con Él y en las otras personas. Ya vemos pues que la fe es una llamada, es un don, es algo que viene de fuera de nosotros, no es algo que escogemos, es una llamada. Pero a la que uno puede responder con toda libertad, es una respuesta humana. Y es una respuesta que da uno también, según sus capacidades y posibilidades. Y no es una respuesta nada más de la mente, para decir sí, yo acepto esas cosas que usted enseña, esa doctrina que usted enseña. La fe no es un responder nada más a una cuestión del entendimiento. Fíjense que dice, es una llamada para una vida en unión con Él, con Cristo, con Dios y con las demás personas. La fe, por lo tanto, es cuestión del corazón, dicen. La fe es también cuestión de amor, es de responder con amor a Dios y a los demás. Y eso en la vida de cada día. No solamente, pues, es una cuestión de la mente. La fe tampoco es una cuestión nada más de la voluntad, podemos decir. No es nada más algo que se nos impone y que tengo yo que hacer esto porque eso me dice mi religión. No es una cuestión nada más de el entendimiento o del corazón, de la caridad o de la voluntad. Es una respuesta a un modo de vida que Jesús ha propuesto. Un modo de vida que Él no simplemente enseñó con sus palabras, sino que Él vivió. Jesús
Por medio de su vida nos muestra quién es Dios, porque para Jesús Dios es Padre. Es aquel que le ama, que le ha dado la vida, que le mantiene en la existencia cada día. Dios no es el juez sin misericordia que está viendo en qué fallamos para castigarnos un día. No es tampoco el Padre en aquella mentalidad que se vive muchas veces, que nos exige que nos portemos bien para darnos también los premios que nos merecemos. El Dios de nuestro Señor Jesucristo es el Padre que ama, que confía, que espera completamente. Así pues, continuamos, primero Dios, la próxima vez, para terminar el comentario sobre esta carta pastoral colectiva de los obispos de Guatemala sobre el año de la fe. Hasta la próxima, muchas gracias. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Tu palabra es una carga que mi espalda dobló, es brasa tu mensaje que mi lengua secó. Déjate quemar si quieres alumbrar, no temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando hoy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Por ti, mi Dios, cantando. Tu testigo, Señor, por ti, mi Dios, canta. La diócesis de La Verapaz presentó Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.